Otra información, envían ayuda a familias damnificadas por el incendio en Beni. Al promediar las 7:30 de la noche del día lunes, se produjo un incendio de gran magnitud en la población de Buenavista, frontera con Brasil, donde se tienen alrededor de 45 familias damnificadas. Al momento se han desplazado brigadas médicas y en las próximas horas se prevé enviar ayuda humanitaria por parte del gobierno nacional. Hemos tenido que lamentar un fuerte incendio, aproximadamente casi la mitad de la población de la comunidad parece que se ha incendiado. Es una comunidad que sus casas son de madera en sobregirado porque están a la orilla del río, que viven casi eminentemente del intercambio comercial que se tiene con la zona, es decir, con comunidades, con estancias ganaderas y principalmente con el municipio de Costa Márquez al frente, es decir, al lado de Rondônia en Brasil. Debo agradecerle el apoyo que hemos tenido los hermanos brasileros del municipio de Costa Márquez, también de la Armada Boliviana, que a la cabeza de nuestro comandante del Pozo están ahora en el lugar, y nosotros ahora vamos a hacer el levantamiento con el COE departamental, con ADEMAF, de toda la información real que se tiene, los damnificados, pero por encima de todo yo debo dar las gracias a Dios, a nombre de mis hermanos de Buenavista, de que no hemos tenido que lamentar pérdidas humanas. Mientras tanto, se está haciendo la evaluación correspondiente de daños para posteriormente hacer la reconstrucción de esta población. Son cerca de 200 personas, unas 40 o 45 familias damnificadas. Justamente este viaje obedece a eso, para hacer una evaluación de daños, dar el espaldarazo moral también a las familias que han perdido.